Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más aquí al canalet de Segueda de Río Mar, en que entramos en el tercer capítulo de Siguiendo el Manual Básico de Ardour. El completo lo dejamos para otros futuros. Bien, vamos a entrar ya en materia y nos vamos a ir a Ardour. Hacemos el cambio con nuestro OBS, qué gran herramienta para grabar la pantalla y para hacer las cosas un poquito bonitas. Y bien, ya estamos aquí en lo que sería nuestro Ardour y seguimos con la prueba 1, que así va a seguirse llamando mientras dure este seguimiento de este manual. Pero primero, pues nos vamos a donde hay que ir, que es al manual básico de Ardour. Y esta vez entramos en la configuración de la línea de tiempo. Y aquí, ¿qué nos explica? Vamos a leer un poquito, al menos leamos un poquito de manual, porque para eso están los manuales, para leerlos aunque sea un poquito. Una vez que importes algunos archivos de audio, ya lo hemos hecho en estos dos primeros capítulos, y lo importamos estos archivos de audio a Ardour, los reproduzcas y comiences a familiarizarte con esta interfaz de usuario, es posible que desees ajustar varias partes de la interfaz. No es que se desee, es que hay que hacerlo por narices. Porque si no ajustamos nuestras líneas de audio, depende del material que estás haciendo, va a sonar todo siempre igual. Tenemos que ver ajustar estas partes de la interfaz de usuario para nuestras necesidades, como dice aquí, y la configuración de la línea de tiempo es una de las opciones obvias. Bueno, me he adelantado, es que es obvio. Porque lo que se desea ver en la línea de tiempo depende en gran medida del tipo de material en el que se trabaja. Y este segundo párrafo nos especifica que hay más cosas que hace Ardour aparte de andar con el audio. Casi a grosso modo es lo que conocemos todos. Los usuarios que crean obras de audio, documentales, reportajes o paisajes sonoros pueden querer usar minutos y segundos. Sí, va bien utilizar minutos y segundos. Es una magnitud, una unidad de tiempo, qué caray. Y para estas unidades, pues qué menos, ¿no? Mientras que aquellos que graban bandas o producen música electrónica, o eres músico y vas a trabajar con Ardour, digámoslo de una manera clara, pues no probablemente, es que seguro que usarás compases y ritmos. Y luego hay esto que os decía, que aparte del audio puedo hacer más cosas a Ardour, pero no voy a abundar mucho dado que lo desconozco. Y dice, los productores de vídeo encontrarán útil un código de tiempo de fotogramas por segundo a los frames. Mientras que aquellos que deseen una precisión extrema pueden incluso querer usar muestras. Ahora lo veréis todo. Lo de las muestras es un dolor de cabeza para mí, dado que utilizamos magnitudes con unos números a partir de millón no sé qué, no sé cuántos de muestra. En fin, todo un cacao, pero mental. Todo esto se puede ver en Ardour y usarse como un medio para organizar sus regiones y ediciones. Vamos a hablar, pues, por tanto, de esta configuración de estos relojes y ajustes y reglas en la línea de tiempo. Y aquí es donde entramos en los relojes primarios y secundarios, porque sí, estos dos relojitos que veis aquí en la captura, que son estos relojitos de aquí, son estos dos, y este siempre será el primario y este es el secundario. Como veis aquí, ya me está indicando dos tipos de magnitud diferentes, que ahora entraremos. Esta es más obvia, ya se ve que es un cronómetro tipo horario, pero esta no. Vamos a ver lo que es. Estos dos relojes que están cerca de la parte superior de la ventana del editor, tirando a la izquierda como hemos visto, pues dice aquí que pueden mostrar la hora en varios formatos, por código de tiempo, por compases, tiempos, minutos, segundos y muestras. Hacemos clic derecho para cambiar el formato de cada uno de los dos relojes, sí señores. Hacemos clic aquí, en este de aquí, en la, vamos a ver, timecode, código de tiempo, es como está, horas, minutos, segundos. Y me parece que lo último
no sé si son décimas de segundo. Compases y pulsos, ¿veis? Es que ya lo tengo en el principal, me gusta tenerlo en el principal por compases, que sería esto, compases y pulsos. ¿Qué más tenemos aquí? Minutos y segundos. Vamos a ver, que de time code, ahora no me preguntéis en qué se diferencia uno del otro, pero vamos a ver si encontramos una diferencia, pues moviendo el cursor. Si aquí estoy en el compás 4, como dice aquí, tiempo 1, aquí me aparecen 8 segundos, pero voy a ponerlo en time code a ver si me cambia, ¿no? Siguen siendo 8 segundos, o sea que yo la diferencia entre time code y minutos y segundos... supongo que afinará quizá en las magnitudes, pero poca cosa más. Aquí en segundos es una obviedad, aquí solo quiere decir que estamos a 8 segundos del inicio, ¿veis? Nada más hay que arrancar y ¿veis? 8 segundos. ¿Qué más tenemos por aquí? Muestras para mí es un dolor de cabeza. Porque aquí estamos en la muestra, vamos a ver, 416.768. A ver, para mí un sample, que lo comparaba muestra, sample, para mí es toda esta región. Claro, aquí dentro me dice que puedo ir de la 235.000 a la 200 y vamos a hacer zoom por esta zona y nada más se me ocurre, ya digo, estoy conjeturando, pero vamos a hacer cada vez más grande el sample y cada vez estamos viendo más la onda, hasta llegar a un punto que esto es muy probable que aquí estemos en la onda 470.400. Ojo, vuelvo a conjeturar, no me lo tengáis en cuenta, porque si no, ¿qué pinta 470.400 aquí en esta posición? Que sé que estamos en el compás 5, si no he mirado mal. Vamos a hacer el zoom otra vez, correcto. Estábamos en el compás 5. Por lo tanto, yo esto lo voy a dejar actualmente pues en time code y sé que normalmente pues por aquí ya han pasado 10, 11, 12, etcétera, segundos de la composición hasta llegar pues al final de la composición, en que aquí pues esta composición nos duraría 1 minuto 4 segundos y estaríamos en el compás 25, tiempo 1, que ya nos está utilizando este tiempo 1, como podéis ver. Con esto creo que queda bastante claro lo que son relojes primarios y secundarios. Lo otro ya sería, digo, abundar más y perderme hasta yo mismo, y no quiero perder este norte. Aquí nos vuelve a abundar que esto precisamente se llaman los relojes de transporte. El de la izquierda es el reloj de transporte primario. ¿Y por qué es el primario? Que se me había olvidado decirlo. Porque lo que tú predispongas aquí te va a salir en esta mini línea de tiempo. ¿Veis? Si estamos en el compás 25.01, aquí quiere decir que nos está diciendo lo mismo. Lo mismo. No sé si haciéndolo con más zoom también voy a ampliar aquí. Esta mini, no afecta la mini línea de tiempo el zoom. Pero veis, 24... aquí las unidades están, digamos, tan pegadas que no la 25.1 no nos llega a salir aquí. Pero veis, si yo esto lo pasase también a time code, automáticamente me queda en time code también aquí. ¿Que lo paso a muestras? Pues aquí me pasa a muestras también. ¿Que lo paso a segundos solo? Pues segundos solos. En total dura 64 segundos. Con eso ya hemos visto que se puede cambiar todo, porque el reloj de la izquierda siempre es el primario, porque nos afecta a la mini línea de tiempo. Puedes borrar cualquier reloj, en ese caso pues podríamos borrar el secundario si trabajas solamente con una sola magnitud, pero puedes desactivar o volverlo a activar pues entrando en el menú general, en edición, preferencias, pues a apariencias, toolbar, etcétera, etcétera. Modos de ajuste. Los ajustes de ajuste, vaya tontería, desde luego aquí... Los snap modes, eso es la traducción, deja mucho que desear y me hace perder a mí bastante el Oremos.
estos ajustes se encuentran justo debajo de los relojes a la derecha, de estos relojes que hemos visto, el principal secundario, y controlan la cuantización de la cuadrícula de tiempo, es decir, en qué unidades se divide la cuadrícula y en qué medida se ajustan las regiones de audio y las notas MIDI cuando la función de ajuste está activada. Por ejemplo, se puede ajustar a segundos completos cuando arrastras una región de audio, o puede ajustarse a una nota de 1/16 al crear o editar notas MIDI. Idos quedando con la copla, que lo vamos a ver todo de un solo tirón. Pero sigamos, hay un interruptor global que es el Snap, luego una lista desplegable que será esta, ahora lo vamos a ver, de ajustes preestablecidos de cuantización de cuadrícula, compás, un cuarto de nota, octavo de nota, los tresillos, códigos de tiempo, minutos, segundos, cuadros de CD, compact disc, si estás grabando, ¿no?, y más. Y bien, vamos a ir antes de que me pierda yo mismo. Aquí tenéis, ¿qué es el snap? Pues, por ejemplo, si cogemos el cursor, veis que va fijándose, no se queda en medio de una superficie de esta, sino que va de un compás, mitad de compás, al siguiente compás, ¿veis? Del 3 al 4, vamos a ponerlo en compases esto, y pulsos que nos vamos a ver mejor, ¿veis? Aquí sería del compás 3 al compás 4. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues aquí estaría el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3 y el tiempo 4. ¿Veis? Si me pongo aquí, tiempo 2. Bien, pues esto es, hace el snap que se nos, como un imán, se nos vaya siempre por las rayitas. Dicho de una manera más clara, si el snap lo apago, esto se me queda loco y yo pierdo las referencias ya. Vamos a activar el snap y ya se nos va otra vez a cada, digamos, división de esta parrilla. El octavo de nota, pues yo normalmente, si lo ponemos a un cuarto de nota, que es lo primero que aparece, veis, del compás 2 al compás 3. Y se nos va quedando siempre, no se queda nunca en medio, mitad de compás hasta llegar al otro. Inicio, una cuarta parte, por eso estoy a un cuarto de nota, un medio, tres cuartos, entero. Pero, ¿veis? Voy a hacer más zoom, hacerlo más grande. Si yo ahora lo paso a un octavo de nota, quédate ahí, ahora, y nos vamos, por ejemplo, al MIDI, ahora lo vais a ver más claro con el octavo de nota. Y es que entre el compás, por ejemplo, 2, como veis aquí, el 2, posición 1, tiempo 1, pues yo ahora, si escojo el modo dibujar, yo aquí puedo meter golpes de nota más pequeñitos. O sea, un octavo de nota. Con el ratón voy más rápido, ¿veis? Si me voy otra vez al cuarto de nota, pues nada más puedo poner dos notas dentro de esta cuarta parte. Con lo cual, vamos a hacerlo otra vez más pequeño, vamos a dejarlo, no vamos a tocar más esto. Y con eso hemos visto que es el snap, podemos dejarlo en no rejilla. Si me quiere hacer caso, vamos a ver ahora. Así pues, nos vamos a perder vilmente. Yo pierdo la referencia, prefiero siempre la rejilla con un cuarto de nota, no necesariamente, pero para empezar. Pero podíamos poner también barras, ¿veis? Y así de esta manera nos vamos solamente de un compás a otro compás directamente. No pasaríamos, me coge la manita otra vez, no pasaríamos, ¿veis? Con el snap activado, siempre se nos quedaría en el tiempo 1 de cada compás. Esto sería la barra, el bar. Y luego, bueno, ya no digamos triplets, un tercio, esto creo que sería para compases de 3 por cuarto, no estoy seguro, no quiero empezar a dibujar, quíntuples, sextuples, por código de tiempo también, ¿veis? Lo podríamos poner por código de tiempo. Pero veis, como aquí ya se nos salen de la plantilla las notas que ya tenía puestas. Por lo tanto, si yo estaba
inicialmente en un cuarto de nota, pues prefiero dejarlo en un cuarto de nota. Estáis viendo toda la gran potencia que tiene este Ardor, ¿eh? Y estoy todo el rato, llevo un buen rato con esto ya. Bien, de este desplegable vamos a dejarlo ya, está lo de escuadros CDs, pero como tampoco he hecho ensayo-error antes de empezar a grabar este vídeo, pues más vale que no me meta. Sí que en este apartado no nos habla para nada de esto, pero en cambio bien nos lo pone, pero lo he estado buscando y no nos habla para nada de aquí, o al menos no lo he acabado de encontrar. Pero esto es sencillamente, si me pongo aquí, os lo va a salir. Es el reloj de empujes. Define el tiempo determinado para adelantar y atrasar regiones seleccionadas. O sea, yo esta región, vamos a decirle región, que no deja de ser una región. Quiero que me adelante 5 compases. 5 más 3, que ya estamos, o no sé si empieza por el 1 ahora mismo, 5 más 1, o se me irá al 6, ya digo, no lo he mirado, pero sé que van por ahí los tiros, o si estoy aquí en el 3, 5 y 3 serán 8, ya veréis, son 5 compases de empuje. Pues se me ha ido al 6, o sea, 5 más 1 que ya ocupaba, 6. Es una manera, otra herramienta, por si tenemos que ir a llevando una región, es que esta región me interesa. En una pista vacía de estas que tengo por aquí, pues 5 o 7 compases más para aquí. Si no recuerdo mal, esto es poniéndose encima y con el ratón moviéndolo, veis, para arriba y para abajo, me cambian las magnitudes. Voy a ver si soy capaz de dejarlo otra vez en 5. Bueno, no importa porque es que tampoco utilizo este reloj yo. Pero veis, también se puede compar, ya lo teníamos en compases pulso, se puede meter en timecode. Cada 32 segundos también funciona así, puedo mover, veis, aumentar y disminuir tiempos anclando con el botón de la izquierda y hacia arriba y hacia abajo. También puedo ponerlo en muestras, me quiero ir a la muestra 7.673.415. Allá vosotros si queréis ir por muestras. Bien, ahora se ha puesto a cero, en fin, no voy a entrar ya más en este reloj. Máxime cuando yo aún no estoy acostumbrado a usarlo. Permitidme que lo deje en timecode. No, perdón, lo voy a dejar en compases pulsos porque ya digo, es una magnitud que estoy bastante acostumbrado últimamente. ¿Qué más tenemos por aquí? La cronología. La línea de tiempo propiamente dicha, que se encuentra debajo de todas estas configuraciones de ajuste, justo por encima del lienzo principal. El lienzo principal, vuelvo a repetir, es donde metes tú tus pistas, tus buses, etc. Al hacer clic con el botón derecho, dejadme mirar la hora que no quiero pasarme de los 30 minutos. Al hacer clic con el botón derecho de las etiquetas de línea de tiempo, es decir, hacer clic con el botón derecho en el área del lado izquierdo donde se muestran las palabras código de tiempo, compás, bla, 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 puedes configurar estas casillas de verificación. A ver, es esto. Me pongo aquí, ¿veis? En el lado izquierdo arriba, aquí en esta parte vacía de aquí donde tengo todos estos textos. Botón derecho del ratón. Quiero meter una línea de minutos segundos. ¿Veis? Ya la tengo. Línea de minutos segundos. Quiero una línea de muestras. Aquí están las muestras. Mirad, por aquí ya es las 7 millones, no sé qué, no sé cuántos. Video timeline. Y aceptar. ¿Veis? Ya tenemos activado todo. ¿Qué pasa? Yo no estoy utilizando el video timeline ahora. Ya veremos más para adelante si me sirve para implementar músicas con movimiento de vídeo. No sé si van por ahí los tiros, pero no me quiero adelantar. Las muestras, estoy peleado con ellas, por lo tanto también las quito. Vamos a dejar compases pulsos, ahí lo tenemos. Time signature, aquí está, es el 4x4, etcétera. Y con esto ya hemos dejado el tiempo. El QE Masters no sé si se puede quitar. Sí, lo voy a quitar porque yo ahora no estoy metido en lo del QE Masters. Es otra guerra que va por aquí por el QE. Ya lo dejé caer en un vídeo anterior, que esto merece varios vídeos solamente el solo. Y no vamos a entrar aquí ahora para nada. Bueno, me parece que no hace falta volver a leer y repetir esto porque lo que es lo que os he dicho.
En código de tiempo, para los que vayan a meterse, como digo yo, a editar por frames, lo que sería una banda sonora de un vídeo, pues aquí tenéis lo que os decía de los frames por segundo, y esto es con la tecla de atajo Alt O. Vamos aquí, estamos en Ardour, Alt O. Y aquí lo tenéis, pues el tiempo de cuadros por segundo, pues lo podéis manejar por aquí. Como si quieres hacer un vídeo a 60 frames por segundo, pues Ardour puede. Esto que lo sepáis, yo no lo utilizo tampoco. Y ahora nos vamos ya para ir terminando el tercer capítulo de hoy. Instalación de complementos, que no voy a abundar mucho porque es que he contabilizado de cómo descargarse vídeos de la Yuji, de la Tal, de otros sitios. Aquí no voy a hablar para nada de los VST o plugins procedentes de Windows, porque aquí no me lo pone, lo obvio. Pero también hay vídeos sobre ello, y ya sabéis por qué, repito, utilizo Jabberwocky, que necesita del Wine Stagging, que creo que vamos por la versión 8.7, si no recuerdo mal, se me la actualizó hace pocos días. Bien, lo que os decía, en esta instalación de complementos no vamos a vender mucho. Ventanas, es decir, que es Windows, y es lo que te reconocería cada sistema operativo. Como yo nada más estoy en Linux, pues aquí podéis ver pues que tiene los LANSPA, los LV2, que son los que más encontraréis ya integrados dentro de lo que sería Ardour. Y si os bajáis de vuestra tienda de aplicaciones algunos plugins, como por ejemplo cajas de ritmos, que me he bajado alguna, os viene ya directamente en LV2. Y todo lo que os bajéis de KX Studio, en el apartado plugins, que ahora no voy a entrar, ya lo he enseñado muchas veces en su página web, el montón de plugins que hay, pues la mayoría os bajarán con LV2, pero ya hay muchos en VST2 o VST3. Aquí dice lo que ya me he adelantado yo, los LANSPA y VLV2 ya por defectos ellos mismos, y máxime si te lo bajas de la tienda propia o de lo que es donde bajamos todos el software de cada distribución, pues cuando lo instales desde allí te lo va a meter ya directamente en esa carpeta, no la tienes que buscar tú. Y eso sí, es la única diferencia que sí que voy a abundar un poco, aunque repito, está explicado en esos vídeos anteriores, es lo que pasa respecto a VST2 y VST3. ¿Qué pasa con los VST2 y VST3? Si nos vamos aquí y le decimos que muestre todos los archivos ocultos, por activa y por pasiva has de crear esta carpeta VST y VST3 oculta, por eso lleva el puntito delante, y es donde cuando tú en descargas te bajas, qué sé yo, el Invada Studio, bueno, este no porque seguro que es el V2, pero por ejemplo el Tal Sampler, que me lo bajé pero no lo puedo utilizar porque resulta que me equivoqué y es de pago, y no sé si vale sus buenos 70 euros. Y ya me lo pensaré, porque gastarse, ya digo, dinero, un novato como yo, en algo de pago, no sé si hasta que no esté bregado con los gratuitos, seamos francos, es tirar el dinero. Pero vamos, si yo descomprimo esto, y lo voy a hacer, extraer, no me voy a complicar mucho como estáis viendo, ya lo tengo aquí el Tal Sampler. Y el Tal Sampler de la Tal ya me lo especifica aquí, en este TXT. Esperad que me lo traiga del otro monitor. Y aquí ya te lo dice, copia el fichero liveplugin.so dentro de users.vst directory. Y el VST3, pues lo mismo, en el .vst3. Y si ya quieres utilizar los clap, que me parece que esto es nuevo, este otro formato de plugins, pues yo no tengo el punto clap, pero también crearíamos aquí un punto clap. Vamos a ver, aquí, aparte del punto VST y el punto VST3, pues tendría un punto clap también. Es así de fácil. Entonces es cuando
ya los tienes todos metidos en tus carpetas, los VST en esa carpeta y los VST3 en esa otra carpeta, es cuando hay que decirle a Arduino, oye, escanea que te acabo de meter plugins nuevos. Y se trata justamente de esto. Yo no voy a hacerlo porque ya los tengo instalados, los que estén instalados, pero veis, sería ventana, administrador de plugins, y sería rescan all o discover new updated. Si es que ha habido un updated, pues sería por aquí. Si fuese uno solo, no es aconsejable volverlos a escanear todos, aunque tampoco pasa nada. Update index only, rescan faulty, creo que son los que fallan, que aquello que hay alguno, por ejemplo, error, el Carla no sé qué, no lo voy a marcar y decirle esto porque no voy a meterle aquí un LV2 de Carla ahora, en este, ya que estoy aquí, stale quiere decir que son archivos que de momento están ya ellos mismos como ocultos, no te van a salir. No te van a salir, ¿por qué? Porque el sistema detecta que, por ejemplo, el cristal SOE, que es VST2, también lo tenemos el cristal, vamos a ver si los encontrar aquí, veis, ya lo tengo por aquí. Esto se ve que ha habido una redundancia, ha encontrado una redundancia, ¿y qué hace Arduino? Pues stale. Lo nombra así. Clear stale scan log, pues si quisiese borrar el log de estos que son, están en este estado, stale. Preferencias, Linux VST2 path, o el path, o sea, la ruta del VST3, etc. Una vez le has dicho a tu Arduino que rescanees, si solamente has metido uno, no hace falta que te rescanee los que están instalados, que por eso creo que al rescanear todo tengo estos repetidos como stale, pero vamos, no pasa nada, esto se hace una limpieza y ya está. Y de esta manera, pues entonces, y lógicamente, si los que más usas, vamos a ver, administrador de plugins, tú, ya te los vas marcando la columna de favoritos, el Equalizer Van, ahora quiero marcar en favoritos, pues yo qué sé, el vinil, el Calf Vinil, que es para hacer efectos tipo vinilo, pero no vamos a hacerlos ahora. Si lo pongo ahora que lo tengo ya en favoritos, pues yo el día que quiero añadir aquí una pista MIDI y me voy aquí, pues en favoritos ya debería aparecer pues este Calf. Estos solamente son instrumentos VST, por lo tanto los efectos no me van a salir, esto lo cancelo, sino que más claro aquí, si yo me voy a la única pista que tenemos aquí de MIDI y le digo añadir un nuevo plugin y me voy a favoritos, pues por algún punto sí que tiene que estar ya este Calf Vinyl, ¿veis? Y es LV2, aquello que os decía, que es el formato que tiene más usual Arduino, los LV2. Veis, ya lo tenemos aquí el vinil. Y bien, creo que no nos dejamos nada más en el tintero. Vamos a ver, esto es lo que os decía. Y bien, hemos llegado ya al final del capítulo de hoy, 30 minutos, casi no puedo evitarlo, no sobrepasarlos. Y dejamos ya para el próximo capítulo lo que sería ya grabación de sonido. Aquí sí nos vemos ya mejor las caras. Lo dejo aquí. Lo decía, pasadlo muy bien, sed felices y os espero en el próximo vídeo, que será cuando sea, cuando pueda, y a lo mejor es otro vídeo diferente a este. Hay que ir mostrando todos los entresijos de GNU Linux. Y para eso estamos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala! ¡Hasta pronto!